visto todos? A pesar de Burgoyas, a pesar de Burgoyas no he visto todos. ¿Y de Betis tampoco? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a conocer algo más sobre la película. Bueno, para los que no la hayan visto, vamos a poner el tráiler para que se hagan un poco una idea de la película. Así que... Bueno, esto es una pequeña presentación, la primera parte, que hemos hecho las fichas técnicas y artísticas un poco para que... Vale, pues ya no hay música. ¿No se puede poner más bajo? No, no se puede. Ha dicho que no. La primera parte es la ficha técnica, que bueno, es más o menos para que veáis un poco, bueno, la dirección Javier Fesser, que ya sabéis quién es. La producción, los productores ejecutivos, director de fotografía, de arte, la directora de producción, que es una mujer. La música, el montaje, los efectos visuales. Los efectos especiales, que son bastante importantes en la película, el sonido directo y el montaje de sonido. Luego la ficha artística, Camino, bueno, que luego voy a hablar de ella, Nerea Camacho, que fue una chica que pasó un casting muy, muy largo, como ya nos explicó cuando vino aquí Javier Fesser. Es una chica que nunca había hecho nada de cine. Bueno, Gloria, que es Carmen Elías, que es una actriz bastante consagrada, que ha hecho bastantes cosas. José, que es el padre. Mariano Venancio, que también vino aquí a la presentación. Y le conoceréis por Mortadelo y Filemón, también de Javier Fesser.
Luego Nuria, que también vino a la, cuando hicieron la presentación, que es Manuela Bellés, que hizo de actriz en Caoticana. Luego ya son un poco secundarios, que es Inés, que es Ana García, Gracia, la tía Marita, Cuco, que es el niño, don Miguel Ángel, Begoña, don Luis, Mr. Mibles, que es el amigo invisible o que se imagina ella, y Elena. Bueno, esta es la gala de los Goya. Y aquí explica un poco cómo Nerea Camacho fue elegida tras un largo casting para el papel de protagonista y era su debut, como había dicho antes. Y Carmen Elías, que explica cómo ha trabajado en una película, en películas como La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, En brazos de la mujer madura, de Manuel Lombardero, y Los aires difíciles, de Gerardo Herrero. Y también se incorporó en una serie que se llamaba Turno de oficio, de Antonio Mecero. Mariano Venancio, que es José, ha destacado en La gran aventura de Mortadelo y Filemón, y Mortadelo y Filemón, y Misión salvar la tierra. Y Manuela Bellés, Nuria, debutó en la gran pantalla en Caoticana, que es de Julio Medem. Luego estos son los datos técnicos, que está en color, el formato, el sonido, el metraje, año de producción, nacionalidad, fecha de estreno, duración y que está en castellano. Luego es un poquito del director, que os va a hablar Sandra. Bueno, Javier Fesser es un director bastante conocido a nivel español, aunque ha hecho pocas películas, pero ya se empieza a hacer camino en la parte importante del cine. Nació en Madrid, tiene 45 años y se licenció en Ciencias de la Imagen en esta facultad, que es una carrera parecida a la nuestra, que ya no existe. Y bueno, ha hecho bastantes procesos cinematográficos con los que ha llegado a ser ahora pues, un gran director. Su familia es de artistas, toda ella. Su hermano es periodista, Guillermo Fesser, que es el de Goma Espuma. Y él, bueno, hay otro hermano que tiene, que se llama Alberto Fesser, es promotor cultural. Y luego también tiene unos sobrinos que se dedican a la música, no sé. Bueno, la trayectoria laboral podemos decir que en 1986 comienza con el cine de publicidad, haciendo anuncios para un montón de firmas conocidas como Cruz Roja, BMW o Volvo, Telefónica. Y con intención de realizar proyectos cinematográficos, que era lo que él quería, porque la publicidad llega a un momento que cansa, que creó con Luis Manso, la productora Películas Pendleton, en abril de 1992, y es con la que trabaja él, aunque se asocie con otras productoras, porque sus beneficios no le ayudan del todo. Luego, los dos primeros trabajos que escribí y dirige fue Aquel ritmillo y El secreto de la trompeta, que son cortos. Luego se convirtieron en los dos cortometrajes más premiados del cine español, que les premiaron en los Goya del 95, y en el 98 estrena El milagro de Petinto, que no sé si la habéis visto, pero es una película de humor totalmente, que además tiene la frase maestra de echar azúcar hasta que haga isla, que bueno, si no la habéis visto, vedla porque es muy graciosa. Y bueno, fue nominado a mejor director Nobel y le premiaron con los mejores efectos visuales. En 2003 se estrena su segundo largometraje, La aventura de Mortadelo y Filemón, que también muchos de vosotros la habéis visto, está destinada a todo el público, como El milagro de Petinto, y bueno, bastante cómico en general, en líneas generales. También recibió 5 premios Goya en el 2004 y fue vista por más de 5.500.000 espectadores. Es el creador de infinidad de piezas para internet, por ejemplo la serie Javi Lucy, que son capítulos de un minuto, que bueno, son una abuela y el nieto que hacen tonterías. Y luego en 2005 escribe y dirige Vinta la gran idea, que no, si nos da tiempo lo he traído. Es un corto precioso que fue rodado en Senegal y habla de cómo la Cruz Roja, creo que es, ayuda a los niños, a las familias, a los, en general, la educación que reciben los niños allí y los padres. En 2006, bueno, lo que no sé si he puesto ahí, no. Bueno, es uno de los creadores de No Todo Film Fest, que es un festival que se ha convertido en punto de referencia del cortometraje en internet y prepara ya su séptima edición.
En 2006 publicó una novela que se llama Tres días en el valle, que de ahí salió una novela de Cándida, de, por lo que fue guionista. Fue la primera película de su hermano Guillermo Fesser como director y él fue guionista. Y bueno, ahora Camino la presentó el año pasado y ya entrarán en detalle mis compañeros. Bueno, Camino para Fesser fue un proyecto que se inspiró en muchos libros, en biografías que leyó de Alexia, así como de otras niñas, por ejemplo de Montse Grases, Bernadette Soubirous, unos pastorcillos que se encuentran a la Virgen y les revela su destino, y también el libro del Opus Dei que se llama Camino y En búsqueda de la felicidad. Y bueno, en el proyecto nos dice que, bueno, conoció la historia de Alexia González Barros y, bueno, encontró en ella una historia de amor que no solamente cuenta el primer amor, como vive la niña, sino también un amor desenfrenado hacia algo que no existe, y sintió la necesidad de contarlo a ojos de los demás para que viéramos que... Porque, orienta la película un poco como a que la gente puede responder de dos maneras. Hay gente que puede idolatrar la fuerza de la gente que cree y la capacidad que tienen de aislarse del mundo, o bien la gente que realmente siente ganas de levantarse e irse cuando ve las diferentes escenas. Por ejemplo, hay un momento muy impactante al final que el cura se pone a aplaudir cuando muere la niña, que dices, madre mía. Y bueno, dice eso, que reúne la historia de mucha gente que en el fondo busca lo mismo, la felicidad. Y ya está. Tenemos que cambiar la... Ah, vale. Pues ponemos, pasamos ya, pasa ya su este. ¿La entrevista? Bueno, pues si la tienes ahí. Sí. Bueno, conseguimos hacer una entrevista a Javier Fesser, que dura 12 minutos, si acaso la cortamos, porque eso, es que habla mucho este señor. Sandra, aquí tengo la entrevista. Sí, por eso, cambia ya la presentación, como van a seguir ellos. Sí, ¿qué? ¿El sonido? ¿Lo puedo reproducir con el micrófono? ¿El audio y el micrófono? No, es de audio. La hicimos en radio. Está sonando, de hecho. No, pero aquí no. Sí, pero en este ordenador no está conectado otra vez. Ya está abierta aquí, si quieres pongo la entrevista. ¿La pongo ahora? ¿O sí, luego? ¿Ahora? ¿Pongo la entrevista? No, pero que estaba conectado ya ese ordenador. Está en este. No. A ver. Hola, buenos días. Hoy tenemos el teléfono a Javier Fesser. Estamos aquí para hablar contigo de tu programa. Aquí tenemos la suerte de poder ver el estreno y por lo que sea, la mayoría de los... Bueno, la verdad es que la película es reconstruida para, creo que para emocionar y para removernos y tocarnos un poco dentro, porque nosotros si toca la forma en que lo hace, pues nos afecta muy, muy profundamente, ¿no? Pero yo creo que básicamente es una película que conecta con lo mejor de cada uno de nosotros, pues con esa idea de la experiencia de esta película, que es una obra de vida estrecha. Sí, me toca el lado sensible. Bueno, y hombre, claro, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de infancia, cuando la protagonista es una niña tan dulce, una niña bonita, bueno, más adelante, pues todo es especialmente sensible y emotivo, ¿no? Pero bueno, pero no por eso la película no es directa, ¿no? Que ya habla muy claro, la película y va a la línea recta para tratar los temas de los que quiere hablar y creo que es lo que está recibiendo. Me parece muy bien escuchado. Y te habrá preguntado mil veces, pero ¿qué es este cambio? ¿De Montadero y Filemón, Milagro de Pepito, a Camino? Bueno, primero, yo no soy tan consciente de este giro, creo que es un giro tan brusco. Realmente, yo soy el realizador, me dedico a las historias y ya hago las historias, pero como construyo las que se llaman
En general cuenta que, bueno, si queremos llegar algún día a ser directores de cine o alguien reconocido en ese mundo, tenemos que insistir. Insistir es lo principal, es lo fundamental, y seguir trabajando, empezar desde cero. No, nadie llega ahí al estrellato directamente. Y que, bueno, que la película tiene muchos puntos visibles, pero no... Bueno, es que ha tenido mucho movimiento en contra, pero que no en ningún momento pretendió ofender. Y eso, en líneas generales, es lo que me contó. Bueno, pues ahora voy a hablar de los premios que ha... La cámara no lo capta bien. Que ha ganado la película con sus actores y sus actuaciones. Y bueno, repetir un poco lo que ha dicho Sandra... que pues Fesser no era la primera vez que recogía un Goya, porque con sus anteriores trabajos, pues aparte de las nominaciones, también había resultado ganador. Y bueno, las demás, bueno, premios Goya son la mejor dirección, la mejor película, el mejor guión original, y bueno, todo esto se lo llevó Javier Fesser. Luego están el mejor interpretación masculina de reparto para Jordi Daudet, que es el actor que hace de... creo que se llama Don Luis, el cura que le dice a la madre que Camino podía llegar a ser santa en un futuro, podía llegar a beatificarla porque está haciendo un verdadero milagro, era su enfermedad. Y bueno, es el que empieza a decirle a la madre, a meterle en la cabeza pues la idea de que su hija puede ser santa. Bueno, este actor ha trabajado en películas como Smoking Room, que yo supongo que la mayoría la habréis visto, La pasión turca, de Vicente Aranda, Los sin nombre, de Jaume Balagueró, La flaqueza del bolchevique, de Manuel Martín Cuenca, y bueno, Hazaña de los cuatro días de julio, que está dirigida por Santiago de San Miguel, y por esta película ganó el premio Gaudí a mejor interpretación masculina principal por interpretar a Manuel Hazaña. Bueno, luego está Carmen Elías, que se llevó el Goya a mejor interpretación femenina protagonista. Que bueno, esta actriz, también, como ha dicho Laura, ha trabajado en televisión, teatro, ha hecho cine y ha hecho una labor muy importante doblando películas. Dobla, por ejemplo, a Demi Moore, a Daryl Hannah, a Sigourney Weaver. Y bueno, ya está, o sea, que son todos actores con tablas, reconocidos. Y bueno, luego está Nerea Camacho, que es la protagonista, Camino. Hizo la película con 11 años. Ahora tiene 13 y fue pues su primera actuación, y ahora está, este mes comenzaba la grabación de una nueva película junto a Imanol Arias y Emilio Aragón. Bueno, también, aunque no se llevó el Oscar, estuvo nominada la película a mejores efectos especiales, con Raúl Romanillos, Arturo Valsero y Ferran Piquer. Luego, fuera de los Goya, en otros premios, pues están el premio cinematográfico José María Forqué, que, bueno, se llevó a la mejor película el premio. Y, bueno, este galardón está dotado, para explicaros un poco, de 30.050 euros que concede anualmente la AGEDA, que es la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Y bueno, el premio pues lo consiguieron a través de votaciones de todos los socios y productores de cine. Luego está el premio Sant Jordi, sí,
que es la mejor película, que bueno, y también la mejor película, o sea, mejor película española, y Carmen Elías se llevó, vale, gracias, se llevó este premio a mejor actriz. Los premios estos los otorga cada año Radio Nacional. Y bueno, a ver, también ganó a mejor película europea el premio Gaudí, que a ver, esperaos un momento. Que bueno, los premios Gaudí han tenido este año su primera edición de entrega de premios y es de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Catalanas. Y bueno, pues la junta de esta academia está presidida por el actor y director Joel Joan, que ha trabajado en Salvador Puig Antic, en La Buena Vida, en Vicky Cristina Barcelona también. Y bueno, un poco eso. Esos han sido los premios que ha recogido. Fuera críticas aparte, la película no está mal. Así que bueno, pues os dejo con esta buena publicidad. Ya está. A ver, yo voy a comparar un poco la historia real de los personajes de la película con cómo eran en realidad. No, está el audio. Está desconectado, de hecho. Se escucha de todos modos. Se escucha bien. ¿Qué te molesta en el ruido de fondo? Es el proyector. No estamos en condiciones perfectas. Vale, la familia de Camino frente a la familia de Alexia. Pues nada. Vale, pues desde el principio Fesa nos ha querido dejar claro que esta historia no es la historia real de Alexia González Barros, a quien dedica la película, sino es un cuento de, él dice, amor y muerte, inspirado en la historia de esta niña. Hija menor de 7 hermanos y una familia integrante del Opus, por lo que recibió una estricta educación religiosa, que falleció en 1985 a los 14 años, tras 10 meses de enfermedad, y actualmente está en proceso de canonización. Esta niña le sirve a Fesser como punto de partida para retratar a una niña de 11 años, a la que se intenta inculcar el placer de la redención a través del dolor. El descubrimiento de su primer amor y la educación basada en el Opus es lo que marcan los últimos días de esta niña, lo que se ve en la película. La historia surgió a partir de un libro que leyó el director, Javier Fesser, hace más de una década, y empezó a documentarse sobre el Opus. Y de hecho, el guión comenzó a escribirlo antes del Milagro de Petinto, pero no se consideraba lo suficientemente maduro como para ponerla en práctica y la desechó, pero dice que le perseguía la historia y la retomó. Empezó a estudiar sobre los sentimientos de las personas, decía que le interesaba mucho que interpretaban el dolor de una manera muy distinta al concepto que él tenía. Para Fesser es una historia de amor platónico, el primer amor infantil, en un paisaje de fervor religioso y una lucha contra la tristeza. A ver. Espera, empieza el... Espera, empieza el... No. Es el empieza de Sergio. Has... El camino. Pero espérate. Luego lo compras. Vale. El estreno de la película ha suscitado polémica entre la familia, que ha dicho que se desvincula por completo. Fesser afirma que en la película no tiene base real, pero que sí que la ha hecho con elementos reales, como por ejemplo la pastelería Elvina Capellanes, donde trabaja la madre del chico que le gusta, o la tienda Hermosilla, esquina de Goya, y que ha intentado retratar una familia del Opus Dei con una familia, como una hija que se está muriendo, de manera objetiva y respetuosa. Pero la familia no lo ve así, y una periodista y profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ninfa Wat, a petición de la familia, muestra cómo, según ella, se transforma una bella historia de fe en un panfleto ateo. Entonces, a través de declaraciones de Alexia, de su familia, sus biógrafos, opina esta mujer, Ninfa, que deforma el significado global de la historia real, dándole un carácter
caricaturesco, sí, es como se pone, e insultante. Pues presenta a Alexia como una niña manipulada por su madre en la película. Vale, vamos a hacer un poco de, por decirlo así, comparar el personaje de la historia de la película con la, el personaje real, por decirlo así, con, ¿cómo les explico? Por decirle, vamos a comparar Camino con Alexia y así sucesivamente con los protagonistas de la historia, que son Camino, su padre, su madre y su hermana. Bueno, empezamos un poco hablando de Camino, que es interpretada por Nerea Camacho, un poco de lo mismo, y que, bueno, dice Javier Fesser que es un gran hallazgo como talento en la actuación, porque cumplió con muchas expectativas que esperaban de ella para la película, como su fotogenia, su belleza, su sonrisa y ese tipo de cosas. Ella, bueno, Nerea Camacho empezó estudiando a los 9 años en una academia de teatro para adultos que duró solamente 9 meses y bueno, y se presentó a diversos castings, por ejemplo para El Internado de Antena 3 y para Gominolas, pero de la cual a ninguna de las dos la aceptaron. Sin embargo, con Camino, además de que entró fácilmente como reparto de la película, también se ganó el 1 de febrero, como ya habían dicho, el premio Goya a Mejor Actriz Revelación. Nerea Camacho interpreta a Camino y como, bueno, caracterizada un poco por ser una niña inocente en ese ámbito de la familia que está arraigada un poco en la religión, ¿sabes? Que predomina bastante el Opus Dei. Y nada, un poco leer lo que ahí expuesto, que a sus 11 años su vida cambia por una enfermedad y que, sin embargo, ella escoge el amor por encima de todo, ya sea dando ejemplo de su generosidad y desprendimiento. Y, sin embargo, aunque su madre tiene un plan para ella, ella escoge otras alternativas. Sin embargo, bueno, en la historia, si ven la película, todo se entrecruza un poco sobre el amor que ella siente por un niño y que su madre piensa que es su amor, ¿sabes? Realmente es a Dios, bueno, a Jesús y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues en la realidad, Alexia González Barros nace en Madrid el 7 de marzo del 71, la menor de 7 hermanos. En febrero de 1985, poco antes de cumplir los 14 años, se la detecta un tumor canceroso en las cervicales que al poco tiempo la deja paralítica. Durante 10 meses sufre 4 operaciones y duros tratamientos para intentar detener el proceso de la enfermedad, pero finalmente fallece en la Clínica Universitaria de Navarra el 5 de diciembre del 85. A lo largo de la enfermedad, Alexa manifestó una madurez muy humana y una vida cristiana muy profunda, que le ayudó en cierto modo a serenar el dolor, la inmovilidad y la muerte. El novio de Alexia, del que se habla en la película, novio entre comillas, en la, como has dicho que se llama, sí, ¿no? Jesús. En realidad se llamaba Alfonso, era un amor platónico, nunca había hablado con él, le conoció en el verano del 84, poco antes de su enfermedad, pero nunca llegaron a hablar y sí, ya está. Bien, venga, sí. Bueno, ahora voy a hablar un poco de José, el que interpretado por, se me olvida su nombre, Mariano Venancio. Mariano Venancio, exactamente. Y que bueno, en la película interpreta al padre, bueno, que tiene un amor muy por encima de la opinión de religiosa de la madre de Camino, por la niña, ¿sabes? Y intenta siempre salvarla y protegerla de cualquiera una de las cosas que intentan imponerle. Intenta darle unas alternativas e intenta siempre ayudarla a enfrentarse con la capacidad en la que ella se encuentra. Bueno, Mariano Venancio, no puedo encontrar información sobre su biografía exactamente, pero sí puedo encontrar que,
Bueno, que además de la película Camino, actuó, por ejemplo, en Mortadelo y Filemón, que es del director Miguel Bardem. ¿Miguel Bardem? Sí. O de Javier. Sí. Bueno, pues tengo que traer Miguel Bardem. Y bueno, estaba en otras películas como El cielo abierto. Y bueno, en sí... Ah, no, no, espera un momento. Es que hay una... A ver, una película que se llama... La gran aventura de Mortadelo y Filemón, que es de Javier Fesser, y hay otra que se llama Mortadelo y Filemón, que se llama Misión salvar a la Tierra, con el director Miguel Bardem, así que no me he equivocado. Y bueno, pero bueno, realmente él tiene más protagonismo, ¿sabes?, en la televisión, en programas como Hospital Central, en el año 2008, bueno, no protagonismo, sino que hace parte un poco del reparto de esto, no sé cómo decirlo, de los extras, un poco... De las que reparto de invitados, ¿eh? Algo así. Actores invitados. También actúa en... Hace participación en Amar en tiempos revueltos, de Televisión Española. También estuvo en Aquí no hay quien viva, haciendo participación con el elenco. También en el 2002-2005 en Cuéntame, de Televisión Española. Y en el 2003 estuvo en El comisario, de Telecinco, y también estuvo en Médico de familia. La próxima vez di todo esto primero en el personaje para que yo lo enlace mejor, porque ahora no me acuerdo. En la realidad, el padre Alexia era un hombre de sólidas convicciones cristianas, no como se le pinta en la película, que acompañó a su hija en el lecho de muerte y más tarde se hizo supernumerario del Opus Dei siguiendo los pasos de su esposa. Falleció 20 años más tarde que su hija, en el 2005. Y bueno, ahora tenemos a Carmen Elías, que protagoniza a la madre de Camino. Como leemos ahí, Gloria es... pelea con firmeza y determinación, con un guión que la acosa en todo momento, que, bueno, propone también un personaje de una madre que pasa duros y en momentos hermosos. Tiene un plan idílico para su hija en el plano de religioso con el Opus Dei y, bueno, siempre convivirá con un aplastante sentimiento de culpa por su entorno y su educación, que se esfuerza por alimentar constantemente, o sea, su educación con el Opus Dei y todo eso, produce que ella también quiera influenciar a sus hijos de esta manera. Bueno, Gloria... Gloria estudió en el... Bueno, son cosas, datos que no son muy importantes, pero bueno, estudió en el Instituto del Teatro de Barcelona, con profesores como Alberto Guadella, y completa su formación artística y prestigiosa en la escuela neoyorquina de Lee Strasberg. Y bueno, ha trabajado, sobre todo, bueno, su representación se ve más importante, se ve en la televisión, como con series como Herederos, con películas como El Rey Pasmado, de Imanol Urrube, de 1991, y bueno, una de las mejores, participación en La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, del 95, y Camino, con Javier Fesser. Bueno, pues en realidad quien conocía a esta mujer, Ramona González, decía que era una mujer culta, amable y educada, decidida a hacer lo que fuera por sus 7 hijos, que se tomaba pues con... aceptación serena a los acontecimientos como la muerte o la enfermedad de su hija. Abre bien. Vale, abre bien. Vale. Nuria está protagonizada por Manuela Vélez. Vale, que bueno, la vieron en su primer debut con Caótica Ana. Y bueno, de su vida así en la actuación no tiene nada, no hay mucho importante, pero bueno, desde los 17 años que empezó a estudiar interpretación. Y bueno, y con Camino representa a Nuria, la hermana de Camino, que representa y simboliza un poco así la inocencia de las personas y, no sé, la sumisión frente a los padres.
En realidad, la hermana de Alexia, María José, era considerada como una persona muy inteligente, estudió dos carreras y pidió la admisión como numeraria a los 22 años. Pero al enfermar su hermana, vivía en Madrid y estaba dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Estudió en la Universidad Complutense Farmacia y Antropología Americana. ¿Tú no tienes que decir nada más? Bueno, pues yo tengo más cosas aquí, como lo de Alfonso y tal, pero no va a dar tiempo. Y creo que es muy interesante una carta que escribió un hermano de Alexia a Javier Fesser, dando su opinión sobre la película. Esta es otra carta, pero bueno. Esta carta la escribió Alexia, pero es que yo no tengo nada de eso. Vale. Bueno, pues no tengo nada. Igual, dilo. José Damián se llama. Y dice, soy hermano de Alexia González Barros, la protagonista inequívoca de su última película. Ante la proximidad de su estreno, al que nos ha invitado, quiero explicarle por qué no vamos a ir. Y sé que usted lo entenderá muy bien. En primer lugar, estos hechos reales que a usted solo le inspiraron para escribir su guión, realmente sucedieron y nosotros, también a modo de realismo, lo sufrimos. Obviamente no queremos hurgar en la herida y revivir ese dolor. Aunque usted por ello se permita recriminarnos que de este modo opinemos de su película por terceros en lugar de por nosotros mismos. En su respuesta a la carta abierta de mi hermano, que supongo que la habrá escrito aún antes. Bueno, vale, pues voy a saltar esto, por ejemplo. Cuenta que se enteraron de la película por la prensa, no tenían ni idea, que se contactó con la familia, cierto, antes de estrenar la película, pero ya estaba rodada. Es un poco una queja sobre la poca información que ha tenido en un proyecto en el que se sentían involucrados, porque al fin y al cabo la historia les influía o les perjudicaba en algún sentido. Entonces dice, como último punto, que para evitar confusiones a quienes pensaran ver esta película, quisiera advertirles que a través de ella nunca comprenderán a su protagonista real, Alexia González Barros, ni las profundas razones gracias a las cuales afrontó con tanta entereza, ejemplarmente, la durísima enfermedad de la que murió a los 14 años. Y a usted, señor Fesser, le agradeceré que deje de maltratarnos con guante blanco y de considerarnos estúpidos. Al menos un poco de respeto del que tanto habla. Es un poco así toda la carta, en plan, indirectas, directas. Y ahora sigue lo... ¿Sigue? ¿Tiene más? No, no tengo más. Bueno, la polémica de Por Mónica. Bueno, yo voy a hablar de toda la polémica que ha habido sobre Camino, sobre los medios, cómo han influido y todo eso. Las primeras noticias que se tuvo sobre Camino de forma pública fue en una publicación el 12 de agosto en el boletín oficial sobre las películas que se iban a presentar en el Festival de San Sebastián. La película se presentó el 24 de septiembre y el festival tuvo lugar del 17 al 26. Luego ya se difundieron más adelante en los medios como El País, El Mundo y ABC sobre el 26 de septiembre, y el estreno tendría lugar el 17 de octubre. Casi un mes más tarde, pero ya en septiembre se tenían noticias sobre la película. Me ha causado mucha impresión las diferentes críticas de El País y el ABC, ya que tanto la película como lo que dice Javier Fesser es completamente diferente. Y voy a leer unos cachitos que he subrayado. Carlos Boyero criticaba en El País la película de esta manera. Vi, o más gráficamente sufrí, Camino, en soledad, anhelando que terminara el calvario de la niña que la protagoniza, sintiéndome revuelto el cuerpo y alma. Dice que le terminó por gustar, pero le pareció inapropiado, incluso frívolo para juzgarla. Dice, me horrorizó el universo que describe Javier Fesser, de monstruos manipulando el intolerable dolor de la criatura letalmente enferma, ofreciendo su inmolación con infinita crueldad a un dios desconocido. Hacerme pasar 2 horas infernales, el estupor y el asco hacia la secta de modales suaves y fines salvajemente primitivos, que la utilizan como sacrificio religioso. Supondría un alivio imaginar que lo que nos muestra es ficción, pero no lo es.
Hasta los habitantes del limbo saben que Javier Fesser está hablando de la organización religiosa que nunca ha descuidado el poder económico, político y social. La embestida de Javier Fesser no tiene formato de comedia ni de intriga, sino de tragedia. Aún más atroz porque las víctimas son niños. Una cría para la glorificación de la muerte y de la voluntad de Dios. No por los mandarines de la secta, sino por su propia ciega y tenebrosa madre. Y una hermana a la que estratégicamente lograron robotizar en la adolescencia. Me molesta la visualización machacante de los sueños y las pesadillas de la protagonista. Las naturalistas secuencias de quirófano. Un cura joven, más caricaturesco que veraz, la excesiva y obsesiva utilización de la música, un desenlace inútilmente alargado, pero dice que me enamoró esa cría maravillosa llamada Nerea Camacho, como para distanciarme mínimamente de su tortura. Me gusta la piedad de Fesser hacia ese padre débil, dubitativo, aterrado e impotente, y me provoca mucha grima y miedo los apacibles verdugos. Y me entra el mal rollo cada vez que recuerdo Camino, lo que me hace deducir que posee fuerza que me ha tocado. O sea, dice que por una parte la película le gusta, pero también lo horroriza. Y que de alguna manera pues le ha tocado, le ha marcado, por así decirlo. Sin embargo, el ABC da una visión completamente diferente de la familia y de la película, de todo en general. Dice, Camino es el título de la película de Javier Fesser, que cerraba ayer la presencia del cine español en la competición del festival. Tiene secuencias magistrales, momentos de una arrebatadora fuerza poética. Su arranque es atronador. Una niña está en su lecho de muerte, alegre, entregada a su amor a Jesús. Lo terrible se torna soportable para el espectador. Todos los caminos de la película retroceden inmediatamente a algunos meses atrás y se cuenta la vida de esa jovencita increíblemente vitalista, cuya familia y ella misma son profundamente católicos, en especial la madre y la hermana, que vive en una casa del Opus Dei y es una absoluta y total entrega a la obra. Nos conduce pacientemente hacia el interior de esa niña, tan poderosamente confortable, tan entregada y romántica que su pasión por Jesús se convierte en su particular camino. Es una especie de vía crucis que la conduce directamente a la santidad. Fesser trata de retratar a pinceladas a la madre pasional y militantemente religiosa, el padre rendido y una hermana luminosa en tiempos. Hay otros más discutibles en el que Javier Fesser se dedica a ser Javier Fesser y le abre paréntesis de imaginación y fantasía profunda y a la profunda sordidez de la historia. Obra tan brillante como excesiva, que te provoca atracción y rechazo. Camino es polisemia pura, es pluralidad de significados y disparidad de sentimientos. Película tan fácil de reprobar, de mal juzgar, como difícil de olvidar. Nerea Camacho no está magnífica, está literalmente gloriosa, bienaventurada y completamente celestial. Ya veis lo diferente que son las dos. Una dice que le resulta casi asquerosa la película en algunos momentos y la otra la ensalza completamente. Estas dos son del día 26 de septiembre. Sin embargo, El Mundo la publica un día más tarde, el 27, y no, más que critica, simplemente se centra en el tema con el Opus Dei. Cómo ha criticado el Opus Dei la película. Y algunas citas son, el director de cine insistió en que esta cinta está inspirada en hechos reales, que pertenecen a varios casos y no solo al de Alexia Barros, cuyo hermano pues publicó una carta. Y también se dice que la única referencia explícita a su hermano en la película es, y aquí sumo toda la responsabilidad, mi sincera y sentida dedicatoria, diciendo que simplemente Javier Fesser dedica la película a la niña. Mientras que el Opus Dei pues dice que es completamente falso. Y un comentario que hace simplemente un numerario del Opus Dei al salir de la película es simplemente que un numerario para cenar siempre pondría mantel. Que si eso es mentira, que cómo se van a creer el resto de la película. Es el único comentario que hice. Luego también hay en Televisión Española, ya más cerca del estreno de la película, el 13 de octubre, se lanza ya en las noticias, pues eso, que va a haber el estreno de la película, pero no se mete a crítica, simplemente anuncian el estreno. Y es en Miradas 2, en la segunda cadena de Televisión Española, donde se avanza el estreno de Camino justo un día antes. También se criticó en revistas de cine como Fotogramas, que
Dice así: he aquí una película discutible en mucha mayor medida que la mayoría de las españolas de nuestros días. Increíble, con una increíble puesta en escena del dolor, aplastante voluntad hiperbólica y su indisimulada simpatía por su personaje protagonista. Camino amenaza con reabrir el debate sobre cine y puesta en imágenes de la santidad. De tratarse de la apenas encubierta biografía de la primera aspirante a santa, nacida en las filas del Opus Dei. Se postula la posibilidad de abordar un tema particularmente vidrioso. Camino está también ante una increíble disección de la mentalidad religiosa teñida de integrismo, implacable y, sin embargo, a su manera, suficiente madre. En efecto, sobre la involuntariamente cándida e inocente protagonista y en su profesante y casi gélida hermana. También he cogido algunos comentarios en la crítica y en la página de Cine de Fotogramas de personas que han visto la película que me parecen bastante interesantes. Una dice, por ejemplo, arriesga Fessen en esta película y creo con criterio que sale vencedor. Una película que no va a ser, que no va por lo fácil, pero acierta. Sin embargo, ese camino tortuoso le hace fallar. No debería haber utilizado tanto las secuencias oníricas. Por lo demás, buena película. Otras, sin embargo, son muy, muy críticas y dicen que es una mirada teñida de prejuicio negativo, un cuadro falso y distorsionado. Otra dice: el código da Vinci de Fesser no fomenta la tolerancia. Los personajes que aparecen en la película como creyentes son malos sin mezcla de virtud, y los que no tienen fe son buenos sin sombra de defecto. Y otro comenta que es una radiografía falsa y manipulada del Opus Dei, del que ofrece una visión muy distorsionada. Con lo cual hay críticas de todo tipo. Pero es una película que no ha dejado indiferente a nadie, prácticamente, que la ha visto. Más tarde, ya ha pasado el estreno de la película y todo, ha dado mucho que hablar debido a que ha ganado premios. Uno de ellos, el de José María Forqué, que se publicaba en El Mundo el jueves 15 de enero ya. O sea que después de meses, ya después de estrenar, ha dado mucho que hablar también. Después también en Los Goya, con la publicación en El País el 2 de febrero, justo un día después. Y por último, hasta hace bien poquito, se fue el 5 de febrero, de hecho, aparecía en Telecinco un coloquio, por así decirlo, sobre el Opus Dei y todo lo que había dado que hablar en La Noria. O sea, que es que ha dado mucho que hablar desde agosto, que se anunció que iba a participar en el Festival de San Sebastián, como hasta hace menos de un mes. Y ya está. ¿Habéis terminado ya? Sí. A ver, tenemos poco tiempo, lo siento, porque la preparación es un sello del tiempo. A ver, ¿alguna pregunta a los compañeros? Que creo que han trabajado duro, ¿no? Bueno, no, he echado de menos, no sé si tenéis algún capítulo donde aparecen todas las fuentes citadas, aparte de esto, porque aquí hay fuentes de información. Las fuentes de información que habéis utilizado, como esto se va a colgar en la red, que no lo habíamos visto, bibliografías, es todo web, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bien. Esto lo vamos a colgar en el campo virtual para que lo tengáis, como hacemos con todas las presentaciones, ¿no? A ver, preguntas. A ver, habéis hablado mucho de las fuentes, de Javier y tal. ¿No os parece que el director este ha jugado bastante sucio? O sea, ha utilizado un caso bastante delicado, como es la muerte de una niña, lo ha promocionado a capa y espada como inspirado en un hecho real, y en cuanto ha habido la polémica se ha intentado desmarcar, decir que bueno, que él no ha seguido el caso real, que simplemente se ha inspirado. Le hacen la pregunta aquí en la facultad, y lo primero que dice: no, esto no es una historia real, esto es una historia que le podría pasar a cualquiera. A mí me parece que ha jugado bastante sucio porque la ha promocionado continuamente como una historia real, continuamente. Y me parece una falta de respeto, de tacto y de todo. Y que si quería dar éxito, hay otras vías. Hombre, yo creo que lejos de
de ser una persona antes de ser un director que ha hecho una película. Entonces, una película, unas imágenes, no, escucha. Siempre tienes que, siempre se va a orientar una película hacia un lado y a otro. Es muy difícil hacer una película neutral y más si lo que quieres es llegar a las personas. Lo que sí tienes razón es que ha tratado con muy poca delicadeza la historia. Porque si me llega a pasar a mí, yo, bueno, yo, mi familia es muy diferente, gracias a Dios, pero si me llega a pasar a mí, soy familia de esta chica, de Alexia, y me encuentro con esta película que realmente sí que tiene razón, ridiculiza un poco a los personajes, por así decirlo, pues sí, puede afectar. Depende, todo tiene dos caras. Entonces, la película está quizá más orientada a aquellos que se sienten capaces de criticar al Opus Dei que a los que pueden defenderlos. Pero yo, por ejemplo, tengo familia que es del Opus Dei y sí que me han dicho que es alucinante la fuerza con la que lucha la madre y que está muy bien reflejado, todo. Pero no quita la parte de pena de la película. Eso lo sigue mostrando la parte de dolor. Sí, sí, yo creo que la película está bien hecha, pero me parece que ha utilizado una historia. No sé. ¿Algún comentario más? Yo creo que lo que se buscaba era la polémica. Y eso es lo que ha conseguido. Y es que no hay más que añadir. Según lo que dijo él en el coloquio, que él cuando. Es que hay un mudo. Que él cuando vino aquí, al menos lo que dio a entender, el que él no pretendía ni hacer que la gente odiara al Opus Dei, ni simplemente era como su visión de que el amor estaba por encima de todo. Como que él veía el amor de la niña hacia Platónico, hacia ese niño, como que superaba todo. No, él no lo veía como una crítica a lo que usted dice, mucho menos. Sí, sí, pero ya no me estoy metiendo en la crítica, simplemente hablo de la familia. O de ya. Nada, yo decirte que yo opino lo mismo que tú, que va directo a pan, pan con la familia, que son demasiadas similitudes, por no decir, es que es prácticamente igual. Y que sí, que eso, que yo opino lo mismo que tú. Me parece una bestialidad en la película a veces y que se aproxima demasiado. Que trata, o sea, es demasiado bruta para ser una historia real, que yo creo que en realidad es lo que intenta reflejar. ¿Qué decías, perdón? ¿Para que te respondes? No sé, es que. No sé, yo creo que es muy difícil orientar una historia así con neutralidad. No puedes. Por mucho que yo te la cuente, a lo mejor te la cuenta otra persona y te la cuenta con una pasión impresionante que tú no sientes. No sé. Es que no. ¿Alguna pregunta? Eso es una parte de respeto a la familia, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, pero también al espectador, tío. Sí. Y aún espero la indemnización para ver si esta película. Y yo. Es muy sufrida. A mí, que luchar para sí. Que no te saquen las lágrimas. A mí al principio no me gustó nada, la he visto dos veces más y al final me acaba gustando por. Es que la sensación es que como todo el mundo habla de ella, es polémica. Siempre a todo el mundo le llega por un lado o por otro. Eso la convierte en una película a tener en cuenta, bueno, entre comillas, a tener en cuenta, ¿sabes? Porque el que te desgarren directamente, ¿sabes? Las lágrimas de los ojos. No, es muy dolorosa. A mí, vamos. Y yo creo que a todos los que estábamos en la película tardó el aplauso porque estábamos colapsados totalmente. Además, tiene imágenes muy duras, las operaciones y todo eso. Es que no te dan ganas. Yo sentí, cuando la vi, sentí ganas de levantarme e irme. O sea, de levantarte y decir, esto es indignante. Cabrea muchísimo, pero no sé. Es que siempre habrá diferentes maneras de verla. Yo, por ejemplo, la primera vez que la vi me pareció un insulto a la familia totalmente y la segunda vez que la vi me pareció una manera de ver las cosas. ¿Nada más? A ver, una pregunta de la película que a mí me interesa y que otros no sabían, que es cómo os habéis sentido dando a conocer el trabajo que habéis hecho. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Cómo lo habéis distribuido? ¿Os ha aportado algo trabajar así? ¿Os viene bien explicar eso al público? Que se ponga algo y haya más confianza, ¿no? Un poco la opinión, aunque no habléis todos, vuestras impresiones en este sentido, ¿eh? La forma de trabajar, el método, el acercarse a los personajes, el hablar con Fesser, etcétera, un poco ese lugar. Bueno, yo a mí, no sé, me gustaría deciros que hemos repartido, somos seis y nos hemos repartido en parejas y ha sido una manera muy fácil y muy buena de trabajar porque es muchísimo más fácil siempre quedar dos que quedar seis. Hemos quedado entre dos, hemos quedado más, luego entre seis pues hemos quedado un par de veces nada más.
Pero bueno, no sé, que es una manera más fácil de trabajar, por si queréis cogerla también. Y nada más, yo creo que lo de, por ejemplo, hacer la entrevista a Fese fue, no sé, una experiencia interesante porque... Es fácil, bastante fácil. Fácil, sí. Él, desde el principio, accedió... Si queréis os cuento cómo lo conseguí. Sí, eso. Muy breve porque... Sí, bueno, yo llamé de parte de Radio Complutense que... y les dije que quería incluir en un programa una entrevista con Javier Fesser. Además, si queréis hacer alguna entrevista a algún director de cine o actor, si aprovecháis el estreno de una película que hayan hecho ellos, es mucho más fácil contactar, porque la propia película tiene una empresa de prensa dedicada exclusivamente a ello. Entonces... siempre sacan un huevo, aunque sea por teléfono, porque yo quería porque fuese presencial, pero claro, soñar es gratis, así que... por teléfono es bastante fácil, duró 12 minutos, es que no fue tiempo, y enseguida te dan un email, un teléfono, a lo mejor tienes que insistir, pero al final, si insistes, no sé, yo creo que es bastante fácil, sobre todo cuando hay un estreno cercano. Así que... ¿Alguna opinión más? ¿Alguna pregunta más? Pues ya está.